Oh, Caro, Caro, ¿me puedes escuchar? Sí, arqueóloga. ¡Ay, Hola, perfecto! Vanessa. No tengo internet ni luz en mi casa, me vine corriendo acá por abrir la sesión y estoy en mi celular. Entonces sí, la... ni siquiera puedo pausar grabación ni nada. Pero cuando te vi conectada, pues con toda la confianza del mundo te di acceso claro. para preguntarte si me podías escuchar. Claro, con toda esta confianza lo puede hacer arqueóloga, claro que sí, la estoy escuchando, nada más un poquito así como que se interrumpió, pero ya, ya la escucho. Arqueóloga. ¿Puedo abrir el video? Ya. ¿Ya? ¿Puedo hacer otra cosa? No logro conectar la máquina, llevo todo el día corriendo con las lluvias, está todo ah. tremendo. Sí, de pronto, como que yo le hablo y como que no me cansa escuchar, pero es muy breve, o sea, ha sido dos pausas nada más, pero yo la escucho bien. Ah, ok, perfecto, perfecto, Caro, muchas gracias. No, bueno, ahorita es... al menos les voy a dar acceso, abrir la sesión. Eh, ahí se cortó ya, arqueóloga. Bueno. Ahí, bueno. Se, es, ahí me escuchas. Sí, no sé si usted me escuchaba, pero se ha cortado tres veces. Sí. Yo te escucho perfectamente, sin ningún problema. Estoy Ajá. tratando de abrir la cámara, pero no lo logro y la computadora no la logro conectar. Ahora sí que estoy con mi celular. Ajá. Ya está grabándose la sesión, pero no hay problema. Eso lo puede cortar Hugo, lo puede ajustar. Sí, lo, sí, lo sí importante es así. tener la sesión abierta y darles acceso para que puedan iniciar. Ajá, pero sí se ha cortado tres veses arqueóloga este... es tan caro esto está horrible de verdad las inundaciones los cortes de luz la lluvia nos mm. tiene locos sí me imagino por eso también el doctor ha tenido problemas sí ya ves ayer eh... y antier no mm. antier sobre todo sí sí bueno, sí. bueno estoy ahorita tratando de, de reconectar cualquier cosa sea. sí me dice y yo te voy sí, a hacer el gracias. micrófono y cualquier cosa me dice aquí estoy arqueóloga Muchas gracias, Caro. Sobre todo, no. bueno, cualquier situación ahorita que venga, pues sí, explicarles que estoy con, con el tema de que estoy sin luz, sin internet, corriendo mm. de un lado para otro y abriendo la sesión en el celular. Entonces, sí. más que nada, ahorita les voy a ir dando acceso a todos y pues sí. va a tener que empezar a Alejandro solo si no logro conectar la computadora. Claro, pues aquí estamos. Muchas autóloga. gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias. No de qué. Gracias a usted. Ah, ya está, ya está Alejandro conectándose, perfecto. Ale, ¿ya me escuchas? Hola, ¿cómo estás, Iván? Hola, Ale, terrible. Mira, estoy conectándome en el puro celular. Ahorita incluso le había dado acceso a, a Carolina García para que me apoyara por cualquier cosa en decirles lo que está pasando. En el celular no tengo todos los comandos. Todo se está grabando, pero bueno, ya Hugo lo podrá cortar más adelante. Eh, llegué a casa de mis tíos, pero está que va y viene, va y viene y no me deja que se conecte la computadora. Yo ahorita ya abrí la sesión en, en mi teléfono, entonces ale, les voy a dar acceso a todos en lo que yo logro bien. regularizarme. Sí. Pero yo creo que, que prácticamente vas a tener que empezar tú solito de dar bienvenida y todo. Lo único que me preocupa es que puedas compartir la pantalla. Eso es lo que estoy intentando hacer. Ajá, me... ahorita veo cómo puedo activar el comando. Eh... Es, estoy. Al parecer no me deja. Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Lo recibo con muchísimo gusto. Soy la arqueóloga Ivonne Encinas, a nombre de Arqueología MX. Pues lo recibimos en esta ya nuestra tercera sesión, no que corresponde a la segunda parte del tema El juego de pelota, a cargo del doctor Alejandro Olmos Curiel. Sean todos bienvenidos. Doctor, muchísimas gracias por todo lo que ha preparado el día de hoy para nosotros. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Vamos a dar inicio a esta segunda parte. Eh, quise retomar en esta ocasión una, eh, digamos, esta actualidad respecto del juego de pelota. Para después terminar con las variantes etnográficas que eh, perviven, me quedé con la intención de poderles mostrar la situación de las ligas. Este, en las que nos encontramos previo al temario, ¿no? Bueno, primero debo de decirles que el día de hoy vamos a ver el caso del ulama de antebrazo, el, casa de, el caso del ulama de mazo, la pelota mixteca, la pelota tarasca, el rebote a mano dura, la pelota con bastón en todas sus variantes y terminaremos con el tembuchi o, y el tajimol, ¿no? Este, les pongo este, como ejemplo de estos juegos, este Sotil jugando maíz al hoyo. Ahora, me gustaría este, voy a bajar esta. Ok. Me gustaría este, mencionarles primero que estos juegos y deportes autóctonos, principalmente el Ulama, este pasa por. Eh, Digamos, eh, prácticas, eh, sentimientos e ideas eh, relacionadas o en una línea muy delgada entre la creencia, la religión y la ideología. Este, eh, es muy importante saber que, previo a estas prácticas, siempre va a haber una, eh, una carga simbólica, una ofrenda, este, y quienes lo practican. Eh, tienen un sentimiento de apropiación este, y, vamos a decirlo así, de vinculación con el pasado, ¿no? Entonces podríamos decir que casi una religión es el, el ulama. ¿No? Les mostraba estas eh, ligas, podríamos decir que hay al menos una federación mexicana de ulama de cadera llamada FEMUC, Está una organización llamada AJUPEME, que es Asociación de Juego de Pelota Mesoamericano. Y también está la Asociación Centroamericana y del Caribe del Deporte Ancestral, perdón, de Pelota Maya. Así de largo está el nombre. Este, estas tres eh, asociaciones, porque las tres finalmente son asociaciones civiles, este eh, presento allí a sus eh, presidentes o representantes. La realidad es que eh, todas tienen, pues, no más de 20 años este, fungiendo o, o queriendo fungir con estas funciones. La verdad es que ninguna de ellas está reconocida por CONADE este, ni por la Federación Mexicana. Eh, eh, tienen una plataforma relativamente, eh, digamos, firme entre distintos grupos que la conforman, pero este, la realidad es que no podríamos considerar como una liga profesional ninguna de ellas, ¿verdad? A ver, tenemos ahí una pregunta en el chat. Si hubiera una, le agradezco. Okay. No, doctor, no hay ninguna aún. Ok, sí. este Bueno, entonces, mencionar estas tres. Este, como los, las instancias, digamos, más, más representativas en el país y este, fuera de él. Eh, aquí en la Ciudad de México. Buenos días, tardes. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, para quien se quiere acercar aquí en la Ciudad de México, hay al menos entre nueve y unas doce, trece grupos este, que realizan actividades principalmente en el en en Iztacalco que es de donde pongo la primera imagen este de esta este espacio para jugar al ulama está permanente en el norte de la Ciudad de México se pueden acercar eh, ahora en el Estado de México y eh, en otros estados eh, tenemos este algunas Grupos este, que realizan tanto prácticas cotidianas, como decimos una vez por semana de menos, y algunas competencias, ¿no? Este organizadas a nivel estatal. Podríamos hablar entonces de que la FEMU congrega al menos 28 equipos, tenemos ramas infantiles, juveniles, varoniles, ¿no? Este, y tiene presencia en dos estados. Ya han organizado un torneo nacional. Este, esta información está desfasada. Ahorita han de andar en el, en el tercer evento nacional. Eh, lo mismo, este, estos grupos en Estados Unidos han tenido actividad constante. Ya se habla ahorita de un octavo, noveno este, eh, torneo nacional que organiza Jupeme. ¿No? Eh, eh, ahora esta asociación que dirige Manrique, eh, Jorge Manrique, allá en el, en el sur, este, también ha organizado este, sus torneos. Eh, hay que decirlo, la verdad, este, son este, eventos de, de poca participación y este, donde, eh, digamos, este, están buscando una unificación de estos. Eh, distintas formas ahora que se han generado de jugar a la pelota, ¿no? Ya hablan de copas mundiales, este y este que les decía que es el poc tapoc maya, está entre el espectáculo turístico, ¿no? Y el, y el, y el deporte, ¿no? En donde se da este fenómeno en Iscareti, en Cozumel, donde eh, están, vamos a decirlo así, más interesados por ver que haya este, eh, indígenas eh, eh, representando el juego en esas canchas monumentales del área. ¿No? Ahora, eh, ¿qué es lo que nosotros proponemos aquí en la federación? Regresar a diálogos entre el portadores de conocimiento y practicantes para establecer eh, reglamentos. Que puedan ser de carácter nacional, ¿no? Que puedan unificar, más que a generar variantes, unificar una forma estandarizada de practicar a la pelota, ¿no? Para ello, pues es necesario este, hacer encuentros, congresos, meses de trabajo y plantear un reglamento deportivo, lo mismo que tener una liga permanente, ¿no? Que no se tiene. Ese es el futuro del ULAMA, ¿no? este ya yo diría que ya están puertas eh, aquí les mostraba una imagen moderna antigua de que este juego este permanece vivo no estas son unas fotos de una colección que se acaba de descubrir de José Julio Serpa y vean cómo jugaban Lula más de 50 años este con su sombrero no este y aquí ya inicio pues, lo que sería la presentación para el día de hoy Nomás quise retomar esas imágenes para que vieran un poquito del contexto. Les había dicho que el ulama de, de antebrazo está vivo en Guamúchil y en Mocorito, en Sinaloa. Allí, hombres y mujeres simplemente con un espadrapo, en comunidades como Los Llanitos, El Chamizal, La Ávila o La Mora Escarvada, este, eh, realizan actividades de competencia eh, cotidiana este, mediadas por la apuesta. De estas prácticas eh, culturales eh, hemos tenido eh, evidencia este, tanto de pequeños espadrapos en, en el brazo, en el antebrazo, como de, de eh, guantes de piedra o este, de otros eh, materiales. Eh, ahora hemos estado revisando figurillas del clásico y del. Epiclásico vinculadas a ellos. Los más interesantes son los llamados guantes o manoplas que se han encontrado en distintas partes de Mesoamérica. Eric Toladar tiene un ensayo reciente sobre ello, pero eh, me gusta mucho este ejemplo de, de Caminar Juyú allá en Guatemala, porque en esta eh, que está a mano izquierda se han podido encontrar los restos de de la pelota de hule con que se practicaba. Este quiere decir que sí se utilizaba la piedra este para jugar a la pelota, ¿no? Ahora, de esta pervivencia ¿dónde hemos podido encontrar en Culiacán, como les decía, Inabolato Langostura, Mocorito Guasabe y Salvador Alvarado. ¿Cómo se juega? Se juega entre una, dos o tres personas llamados taúres, en este caso, los jugadores. Y este, por lo regular, en medio del taste se coloca un juez este, y este taste puede medir en torno a este, un metro veinte de largo por, este, perdón, 120 metros de largo por eh, un metro un metro veinte de ancho. El vedor es fundamental dentro de estas competencias, ya que se va a convertir en el juez quien va a dirimir este cualquier ambigüedad que se presente en el juego. Vean ustedes cómo van a utilizar en este caso unas cervezas para poner la marca este de los límites del analco, ¿no? Estas fotografías del artículo de Aguilar Moreno y de eh, Rashid este son ganadoras de un concurso, son muy bonitas, están disponibles en internet. Fueron tomadas en los este, noventas. Bien, aquí de nuevo nos enfrentamos al sistema de rayas, ¿no? En este caso, cuando se obtienen cinco al cambio este, de equipo, ¿no? <coughs> El objetivo es llegar a nueve rayas. De nuevo, cuando estás entre la fase 3 y 5, y 7 y 9, se da la dada fase urra, en donde se pueden perder los puntos y se puede regresar. Eh, la pelota mística mide aproximadamente entre 10 y 15 centímetros. Y pesa aproximadamente 500 gramos. ¿no? Y como les decía, el único implemento para practicarlo es un espadrapo este, de algo. Vale la pena mencionar que detrás de todos estos juegos. Siempre va a estar el incentivo principal, que es la apuesta, ¿no? Ahora, eh, la apuesta o el amarre eh, va a estar, como ustedes eh, lo pueden notar, desde tiempos prehispánicos hasta nuestras fechas. Ahí. Bien, pueden intervenir cualquier cosa, ¿no? Bien, de nuevo las imágenes de Rashid Frías. Este, son impresionantes pues ustedes pueden ver el de este juego es muy veloz muy vertiginoso se da un, un saque este y el otro si tiene una no, chance de contestar básicamente si avienta este al piso este para hacer un rebote lo más pegado al suelo y genera estas dinámicas espectaculares como pueden ver. Está garantizado este juego en las nuevas generaciones, se practica por niños y niñas en estas localidades. ¿no? Y por supuesto forma parte ya de, como decimos, de la tradición, está arraigado en no en uno, sino en varios pueblos. ¿Qué sucede con estos juegos? Ustedes van a poder a, a ver la persona que está allá al centro, que va a fungir como vedor, también en algunos casos va a ser quien controle el amarre de las apuestas, este, y este personaje, eh, digamos, de autoridad moral y de autoridad in intelectual respecto del juego y su experiencia, este, va a permitir que en el caso del, del joven de 12, 13 años que se encuentra abajo, este, pues le brinde una jerarquía, un respeto a partir de su... Conocimiento. Todos estos juegos, vamos a decirlo, se dan en medio de cervezas, en medio de la famosa camaradería. Este, estos momentos de ocio, de esparcimiento, permiten este, el fortalecimiento del tejido social. Por eso es importante este tipo de convivencias, este, en donde eh, jóvenes y, y mayores. Este, comparten experiencias y vivencias en torno al juego. Bueno, les decía que es un deporte de máximo rendimiento en donde los eh, deportistas o atletas se ven eh, obligados a dar eh, su máximo esfuerzo en eh, jornadas de tres a cuatro horas en lo que suele durar uno de estos partidos, ¿no? Disculpe Ahora doctor sí la... Iván Reyes, perdón. Iván sí. Reyes tenía mano levantada, no sé si. Adelante Iván, te Iván te escucho? gracias. Buenas noches, eh, gracias. Hola, Iván. Entonces la, ¿cuál es la dinámica entonces? Yo veo que hay tres jugadores y así, pero no sé qué en qué consista. Si tienen que pasar a los tres. Si pasando a uno ya hay un punto, si se sale de la línea de 1.20 punto menos, o no, no entiendo las reglas del juego, o sea, como tal no tengo idea qué, en qué consiste el juego. Esa es mi duda. Sí, este regreso, Iván. Este, aquí puede haber, como te decía, 3 contra 3, 4 contra 4. ¿cuál es el objetivo, digamos, si fuera uno contra uno? Este, el que está aquí en el, en, digamos, a, a, del lado izquierdo, uno Ahí solo va a golpear, y cuando la pelota cruce por el, el, el analco, tiene que pegar dentro de la, de la otra mitad de la cancha. Si el jugador la deja pasar y cruza la línea final, ahí es que mm. tienes una raya. El objetivo del equipo contrario, igual que el frontenis, vamos a decirlo así, es que la pelota golpee dentro de la cancha del contrario y que salga sin que pueda ser contestada. Ahí Porque es que tienes tiene una el, raya, ese es básicamente el objetivo. Ya sea uno, el, ya, ya sean dos, el, ya sean tres cuatro o cinco como es una este es un espacio como puedes ver de un metro veinte de ancho eh, ah. básicamente lo único que permite es que uno o dos jugadores bien apegaditos este bloqueen ya sea pegados al analco en medio o en la parte de atrás este, que alcancen a hacer un, una contestada ¿no? este, ah, ese sí. es el objetivo yo diría en los tres juegos, incluso en los cuatro, la guaruqua también, el objetivo es el mismo. Ok. Bueno, sí, esa era mi duda. Muchas bueno, gracias, profesor. Sí, este, ahora voy a poner este, este diagrama para todos los juegos. Entonces, el objetivo va a ser el mismo. A veces, igual que en el tenis, el saque proviene de la parte de atrás, a veces el saque se hace en la parte del medio, en el caso del ulama simplemente voy a eh, abrir mi, mi cámara. A veces simplemente se agarra la pelota y se avienta para hacer un saque, ¿no? Este a veces se utiliza una piedra este para hacer este el saque y, a, y que tome impulso. Estoy hablando de la pelota Mixteca, incluso de esta de Mazo. O a veces, este, en la parte de adelante, el jugador la agarra y va a hacer un primer rebote que va a ser contestado. ¿No? Este, el de la contestación efectiva o no de los rebotes, eh, ahí está el juego. ¿no? Ahora, en el caso de las pelotas de Ulama de, con bastón o con Mazo, estos este, llegan a, a pesar alrededor de 600 kilogramos tantito más grande que la pelota de antebrazo quiere decir esto que la diferencia entre la pelota de ulama y estas de antebrazo pues este es eh, varía bastante de cuatro kilos o cinco a, a medio kilo no entonces por la dimensión de la pelota podríamos saber qué tipo de juego se realizó en una cancha. Por las dimensiones del, de la, del esférico eh, por donde pasa la pelota, también podríamos hacer una inferencia del tipo de juego que se estaba realizando allí, ¿no? Por las dimensiones de lo largo de la cancha, ahí también podremos a, hacer otra inferencia. Son tres elementos que debemos de considerar. Para poder saber qué tipo de variante se jugaba en una cancha. Dimensión de la pelota, largo de la cancha, incluso ancho. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano. Le agradezco a Ivonne si nos esté. Sí, sino. doctor, gracias, pero no tenemos ninguna pregunta en el chat. Bien, entonces decía, ¿cuál es el objetivo? Este, mantenerla dentro sin tocarlas con las manos no estarle dando golpes uno y otro y otro cuando se va a sacar una raya cuando este o rabbit en este caso le llaman cuando se pasa eh, mediante un rebote la mitad de la cancha y no fue contestada no en todos los casos el vedor siempre también aquí va a haber un vedor este y a veces se utilizan dos este eh, vedores en el, en el campo. Por ejemplo, aquí hay dos vedores: uno está en medio y otro está cargado hacia este lado. Ellos están jugando pelota eh, de antebrazo y, este, como pueden ver, para lo único que utilizan es el piso ligeramente, como decimos, eh, marcado, este, y estas marcas solo las, las alcanzan a ver los que están jugando, porque si estás a 3-4 metros ya no alcanzas a distinguir dónde pegó la pelota. ¿no? Bien. Eh, me voy a pasar esa diapositiva este, porque había planteado un receso. Y después de la pelota mixteca, ahora sí hacemos el descanso. Bien. ¿Qué va a ser importante para el examen y para la información? Primero que tengamos registrado todas las variantes que estamos encontrando en dónde se están practicando y cuáles son los elementos este, básicos. Por ejemplo, cuáles son los elementos básicos para el ulama de antebrazo. Ya nos dijo el maestro, un espadrapo solamente este, y una pelota de 500 gramos. Para el caso del ulama de mazo, pues este, los mismos elementos, un mazo este, y eh, una pelota de 600. ¿Cuáles son las características de las canchas? Este, y pues tenerlas, ¿no? Esos son los elementos que nos van a permitir comparar y contrastar con las canchas arqueológicas. Y poder especular si sí si se usó para el ulama o no se usó para el ulama de cadera. ¿no? Ahora, como les decía, ¿qué pasa con el la pelota mixteca? Este, este es un juego que no solamente se mantiene muy vivo, sino que se ha pasado un, por un proceso de exportación cultural. Se juega en Guerrero, en Oaxaca, en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, y, y, se, ha, y se ha ido hacia los Estados Unidos. Es un juego indígena, mestizo y este, propio de los afromexicanos, que es este, en esta eh, región eh, donde se ha logrado pervivir este porque en, ellos llaman la mixteca alta la mixteca baja y la costa entonces en la costa pervive el juego en la mixteca baja este y en la mixteca alta no ahora presentan ligeras variantes las formas de jugar el juego este principalmente qué evolucionó en él vamos a ver una pelota más o menos este del, de la misma dimensión y peso este, que, la, que la pelota de Ulama, pero en este caso ya se va a hacer una pelota de hule vulcanizado. Este, ya no se está trabajando la pelota de hule. No quiere decir que no se pueda jugar con una pelota de hule y que en tiempos prehispánicos no fuera de ule porque el hule vulcaniza, vulcanizado es una innovación tecnológica. ¿No? En el caso del guante, aunque son, está hecho de cuero y de metal, es probable este que esté sustituyendo a un, a un guante eh, de piedra que se usaba, como les mostraba en esta imagen hace un momento, en un par de ejemplos de una figurilla de jaina y una figurilla del museo amparo, las dos echadas hacia el, hacia el, eh, hacia el clásico. ¿no? Ahora, tenemos este, la única figurilla femenina también este, eh, de una mujer jugando a la pelota. Esta está fechada para el epiclásico, este, allá en Xochipala, ¿no? Ahora, eh, el juego de pelota presenta por sí mismo este, al menos, eh, como les decía, tres variantes. La primera que les presenté se conoce como. Eh, pelota mixteca, así tal cual. Ellos llaman este en Guerrero como en Oaxaca, guante de cuero o este mano entrapado, ¿no? Eh, cuando simplemente o pelota de forro es el, el, el nombre común. Y si ustedes pueden ver, es una pelota que se semeja mucho. <coughs> A la pelota de béisbol en este caso es sumamente ligera y en la mano lo que van a ponerse básicamente es un guante de este que va a, a contener el golpe no pero este también tiene una elevación importante la forma de jugar en una cancha, en, en la mayoría, tanto la, en, la, en la de forro este, como en esta de eh, Mixteca con guante, la cancha está en torno a los 100 metros y los 10 metros de ancho aproximadamente. Aquí va a haber 10 metros porque va a este, ser, digamos, más constante este, las dinámicas laterales este, y el movimiento de los jugadores. La pelota tarasca básicamente va a respetar casi las mismas dimensiones, pero a diferencia de, de las anteriores, se pega con la. Con, con la Torno a este corre mucho dinero, este que sepan, es pues digamos, este. Mm -hmm. Hacer más, Iván Reyes. Tenías mano levantada. Si quieres compartirnos de una vez, ¿cuál era tu comentario o duda, por favor? Este, bueno, antes de pasar a lo de la pelota mixteca, mi duda era de si en el Ulama eh, realmente para todo es el mismo patrono que tengo entendido, Macuzochique. Y bueno, Macuso. ¿Ese es el patrono de ese juego? ¿Y todos lo siguen, se puede decir, en, en cualquier área que se practique? Bien, mira, lo, lo primero decir que de, de, en el juego de pelota intervienen distintas deidades de acuerdo a las fuentes coloniales. ¿no? Pero el principal... Y a las mismas fuentes prehispánicas. El dios Macuitzóchitl es el dios patrono de los juegos en general, pero vamos a ver, eh, pasado mañana, que hay otras deidades asociadas al juego, como Ometeotl este, y este, Ometosli, por ejemplo, ¿no? Que son, este, deidades vinculadas al pulque. Entonces, si sí hay distintos dioses vinculados al juego, no solamente podríamos hablar de uno. Este, y en el caso del, del juego de pelota este pues tendríamos como como que ver en qué contexto estamos hablando para saber qué deidades estarían involucradas pero tal cual como un dios del juego de la pelota pues este eh, no se ve claro no más bien se ve se ve claro un grupo de deidades que participan del juego, ¿no? Okay. Este, sí, eh, ahí se alcanza a ver el, pero sí, decir que Makusochil es el dios de todo, porque miren, yo no sé este, si esto, estoy aquí eh, tratando con, con, digamos, con compañeros que tengan estudios de, en arqueología, pero este, es lo más común que eh, digamos vamos a pensar ah el dios de los juegos Macuizochitl pero de, de qué cultura de la Mexica porque no, para los Mixtecos Zapotecos cambiaría si estamos hablando de otra región este, por ejemplo del área maya y de otro tiempo por ejemplo del preclásico pues ya no nos ya no este nos sirve un una deidad para para pegársela a todos los juegos lo que es un hecho es que sí hay deidades vinculadas al azar, al destino, este, y, es, y eso este, puede estar tanto en algunos juegos como en otros, ¿no? Entonces, ese es el, el, digamos, el, el, el problema este, para poder decir, por ejemplo, que Tezcatlipoca este, es el dios más importante en el juego de pelota, ¿no? Este, tenemos esa complicación. Aunque reducir todo a una deidad, este, en el caso del juego de pelota, pues va más allá. Este, podríamos decir que hay un conjunto de dioses que estarían, este, participando del juego de pelota, ¿no? Este, esos dioses, los mencioné el día de ayer, son alrededor de cinco o seis, ¿no? Sí. Que estarían interviniendo en el juego de pelota. Claro. Entonces, como tal, eh, Chile es uno, pero dependiendo el área y dependiendo el tiempo y la sí. época en que se jugó puede variar. Sí, sí, sí. Okay. O sea, así tal cual. Este, uh -huh. no ninguna fuente dice el dios del juego de pelota era tal. No, uh -huh. no, no, no se menciona. Sí se uh -huh. menciona muy claramente. Este, incluso se pinta ahí en el Patoli, lo vamos a ver. Cómo es Macuixochi, el dios de los juegos, este, en genérico, quien está asociado al juego del Patoli. Entonces, eh, pero también está Ometosli, que es dos conejo y Omecatl, dos caña. Estos tres dioses están asociados al juego. Y en el caso del juego de, de pelota, pues tenemos eh, al dios del maíz. Pero esto es para el área maya. No queda muy claro cuáles son los dioses principales vinculados al juego entre los mexicas o entre los mixtecos zapotecos. Pero sí, este, yo estoy seguro que era un conjunto de dioses los que estaban imbricados en las creencias del juego, ¿no? Ok. Muchas si, gracias. Si gustan con las propias evidencias arqueológicas. Vamos a poder amarrar al menos unas tres o cuatro deidades eh, vinculadas al juego. Estoy poniendo el caso de Tlaloc, estoy poniendo el caso de Chalchitlicue, estoy poniendo el caso de Tezcatlipoca y del mismo Quetzalcoatl. Porque Quetzalcoatl, lo dicen las fuentes, es quien inventó este, el juego de pelota, es el dios patrono también del juego de pelota, ¿no? okay. como inventor de estos juegos. Ok, muchas gracias. Sí. A ver, entonces regresaría tantito. Ahí se, se ve el cambio. Sí. Sí, doctor, se ve ahí. Doctor, disculpe antes de, de continuar con estas diapositivas. Acerca del ulama de mazo, ¿cuáles son las evidencias más antiguas del uso de pues de, de ese mazo? O desde cuándo se tiene registrado ese tipo de ulama? El, pues, eh, buena pregunta, porque del ulama de, del de mazo, o de, de un, de una, una, pel, de un palo para pegarle a la pelota, pues tenemos evidencias, este, rupestres, que podrían ficharse cuando menos al dos al 3000 mil, antes de Cristo, ¿no? Es probable, este, y eso viene en la, en la, en la diapositiva este, de la sesión de ayer, eh, donde puse una imagen de una pintura rupestre allá en Queréndaro, en Michoacán, en donde se está jugando a la pelota, o eso es lo que parece. También ahí en el, en el valle de, de Puebla, también este... Eh, se ha podido registrar algunas pinturas rupestres asociadas a bastones para jugar a la pelota. Estoy cambiando la diapositiva, no se ve, ¿verdad? No, no, no doctor. Seguimos en esta imagen de este señor de sombrero blanco que trae un guante en la mano derecha. Ahí está ya, ¿verdad? Ahí está ya esa misma imagen en grande. Muy bien, este, pues esta es, es que como lo ver pueden ver, como se practica en la actualidad. Este, simplemente es un llano plano una piedra para hacer el, el rebote y les mencionaba del contexto social en el que se dan estos juegos no principalmente el, el de la pelota tarasca lo cual ha impedido su registro no y que haya acercamiento eh, de tipo antropológico a estos juegos este, eh, pero como decimos, mientras se mantengan vivos, pues es una ganancia. ¿Cómo se juega la pelota mixteca en todas sus variantes? Aquí aparece al último una rayita que eso, a eso le suelen llamar ellos la escasez. Un espacio que ellos le suelen llamar el resto, ¿no? Y en donde está una... Un círculo azul se pone una piedra donde se va a hacer rebotar la piedra para hacer el saque. El saque tiene que cruzar el analco o la media cancha. A toda la cancha de pelota se le va a llamar igual taste. ¿no? El objetivo va a ser enviar la pelota. Para que pase la escasez y llegue al resto. Y pueda incluso sobrepasar. Cuando la pelota cruza el analco y no fue contestada, ahí tenemos una raya. En este caso, la pelota mixteca se juega cinco contra cinco. Suele haber dos jueces, en este caso, llamados chaceros. Ahora. Para jugar a la pelota mixteca, se suelen hacer compromisos, compromisos entre pueblos, entre barrios. A veces el, el pueblo está dividido por dos barrios, a veces puede estar dividido por cuatro. Entonces, se suelen hacer apuestas, apuestas que se suelen dirimir principalmente en fiestas, ¿no? Ahora, este un juego se, se suele decir se hace a partir de cuatro pelotas cada pelota se hace obteniendo 15 puntos estos puntos este van a ser las las, las famosas este eh, rayas no que se buscan conseguir para entonces ganar un partido cuántos ocupamos 60 puntos o 60 rayas? tomando en cuenta que existe una fase urra en donde podemos perder todos los puntos y podemos volver a cero no este de ahí que un juego de pelota mixteca pueda hacer durar entre las dos las cuatro las seis o los dos o tres días dependiendo este del acuerdo este que tienen para jugar pero por lo regular van a jugar 60 puntos o 60 rayas, ¿no? Ahora, las apuestas también pueden ser grandes, ¿no? Este, van entre 2,000, 2500 pesos o más. Este, el guante, este guante varía. Fíjense que esto es muy interesante. Si yo arqueológicamente encuentro un guante grande, y uno pequeño en la misma cancha quiere decir de acuerdo a la analogía etnográfica que el guante determina su función este quiere decir que para el que está en la parte de atrás que tiene que correr más ocupa un guante ligero y para el que topa o el topador este se va a ocupar un guante más pesado este para que eh, pueda hacer un buen rebote ¿no? Esto suele empezar entre 5 y 10 kilos. Las pelotas pueden incluso lesionar y se ha registrado muerte por golpe de pelota. Se ha registrado la muerte por golpe de pelota en fuentes coloniales, ¿no? Y se ha registrado en evidencia etnográfica la muerte por un golpe de una de estas pelotas en la cabeza y en las costillas, ¿no? Ahora, estas este guantes ya se han eh, convertido en una verdadera artesanía que requiere distintas capas que constituyen el centro. Estas capas son de cuero crudo de res. Después va a estar un forrado liso y después se va a hacer un armado de la mano. Ese armado suele tener una gamuza este muy suavecita que se suele ajustar a, a la mano del, del jugador. Esto es, si es su mano más grande o más chica, ustedes podrán notar que a un lado del guante, además de fajarse, se amarra para ajustar exactamente la mano a la medida, ¿no? Y que no tenga este un movimiento, porque se puede quebrar y se han quebrado el antebrazo jugando la pelota. Imagínense una pelota de estas. Este, con un golpe este, avanzando a 100, 120 este, metros, la forma en la que va a llegar este, eh, y la aceleración va a ser una verdadera bala, que si no le pegas a la pelota o te pega de rebote, ya sea que te pegue en la cara o en la cabeza, en cualquier parte del cuerpo, te puede generar un, una lesión, ¿no? Bueno, se va a utilizar un clavado, y después se va a utilizar un, un pintado. Este pintado va a estar haciendo alusión a las grecas, este, mixtecas, este, comunes desde tiempos prehispánicos. Este personaje es famoso en la elaboración de guantes, ya falleció. Este, da, hay que decirlo, esta cultura material se encuentra en peligro de desaparecer. Uno de estos guantes puede costar entre entre tres y siete mil pesos lo mismo cuánto creen que cuesta una pelota de ulama una pelota de ulama está en torno a los veinte mil pesos esto va a ser por supuesto que se vuelva difícil de acceder a, a practicar estos deportes dice la fuente Sí, claro, es pesadísimo, se ha muerto de esto, se ha dado mucho, imagínense la distancia que viene y la fuerza, no, se han quebrado, hay que estar pendiente, ¿no? Esto lo dice Alfredo López de Tamazulapa del Progreso en 2010, ¿no? Ahora, la pelota de forro, aunque puedan ustedes ver un guante de electricista este, y lo que parece ser una piedra, no es otra cosa más que... Un, en algunos casos se si pone una piedra, en algunas, en, en algunas otras ocasiones solo suele ser este, eh, mm, tela envuelta este, con este aglutinante que llega a ser la cera y con eso se le va a pegar y a esto se le llama pelota de forro. Esta es una variante de la pelota mixteca. Y presenta distintos tipos de amarrado, como pueden ver, ¿no? Este, se pone una piedra, se pone cinta y un, un guante de electricista. Y este, se le va a pegar, como pueden ver, una pelota eh, de eso, de forro, este, de cuero. Y eh, su elevación y su rebote eh, se asemeja mucho, es este que dice 25, es a la pelota de forro. Este, y. A un lado van a ver lo que llamamos la pelota del valle. Esta pelota del valle se practica principalmente por mujeres, pero no necesariamente por mujeres. También hay equipos de hombres. Y aquí pueden ustedes ver ya cómo pasamos del guante a la paleta en contexto etnográfico. Y este, las canchas van a ser más o menos las, la, las mismas las reglas también van a ser más o menos las mismas y este el, el objetivo también no que es hacer pasar a la pelota de, eh, del analco mantener el rebote en el aire y quien logre perder ese rebote este va a perder una raya no vean aquí por ejemplo tenemos lo mismito el vedor y con este palo que sirve para para marcar dónde salió la la pelota, este, un, un vedor o un par de vedores vinculados al juego. ¿No? Y este esta es eh, eh, un juego promovido por la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, este, y aunque se encuentra en competencias estatales y regionales este, y eh, se ha retomado por parte de las mujeres, eh, todavía no logramos tener una liga. Este, de ninguna de estas pelotas. Y aquí voy a hacer una pausa. Este, si estamos bien, si tienen alguna pregunta para este poder regresar a las distintas variantes que tenemos todavía del juego de pelota. Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos aquí algunas preguntas. Comienzo con Carolina García, que le pide de favor si puede volver a describir cómo se juega la pelota tarasca porque cuando estaba diciendo esto fue justamente cuando se cortó y ya no lo escuchamos. Sí, este, bueno, aquí me hacen una pregunta. Este, las evidencias más antiguas son las pelotas de Hule este, en el Manatí y las canchas de pelota de la Armada Chiapas. ¿no? Son las, eh, las dos más antiguas. Eh, dice: A ver, estas pinturas rupestres muestran claramente una ulama de bastón bastones y más pelota solo se muestran los bastones no se muestra el bastón y la pelota ahora estas pinturas rupestres pues eh, digamos eh, eh, arturo están a interpretarse no son determinantes no son ni siquiera claramente pinturas rupestres este, que muestren eh, que estén claramente fechadas no ahora lo que sí tenemos son pinturas murales en Teotihuacanas donde clarito están jugando con un bastón a la pelota este y dos equipos pero esas están fechadas para el periodo clásico ¿no? Este no, no podemos asegurar que las pelotas que se eh, mencionan en la imagen rupestre, ahorita que regrese de, de la pausa las voy a volver a poner, esas pinturas rupestres este, de las que se mencionan, ¿no? No, no podemos determinar que sean de ulama, este, lo que sí es que vamos a llamarle es juego de pelota, eso sí sería, no ulama, no, eso sí no lo puedo asegurar, ahí tienes razón. Dice, además, ayer se mencionó que la evidencia más antigua sería en el manatí, las pelotas de Ula. Este, pero no hay cancha. Y la cancha dice, por lo que sé, la más antigua, es, tienes toda la razón, paso de la Armada en Chiapas, así es. Paso de la Armada en Chiapas es la cancha más antigua. Las pelotas sin cancha son del Manatí. Están ofrendadas. Eh, bueno, ahí estamos de acuerdo. Este, es importante que estos datos que menciona. Este, el compañero Arturo Viesca, los tengamos todos bien claros, ¿no? Hay, este, este, hay algunos datos que son hipotéticos, como el caso de las pinturas rupestres. Hay, hay datos que son ciertos, como las pelotas del manatí registradas por Dorothy Hosler. Este, incluso hay un artículo que habla de eso. Y lo mismo que paso de la Armada. Ahora, voy a completar esta información. Las canchas de pelota más hacia el norte están este, en Arizona. Las canchas de pelota más, re, más sureñas están en El Salvador y en Nicaragua. Gracias, doctor. Pues, sí, bueno, aquí también me tienen razón, dice para terminar. Si las pinturas rupestres son del 2500 serían más antiguas, pues sí. Este, pero no eh, no queda claro este si son o no son este pinturas rupestres, este eh, bastones para jugar a la o cualquier este forma de pelota. Eso eso es una realidad, ¿no? Dice, ¿cómo se llegan Adrián Camargo a determinar los precios de la pelota, pues este como un mercado negro este que que es el mercado de productos autóctonos está re, regulado este por la oferta y la demanda este es muy difícil encontrar quien compre pelotas pero no por eso este ni guantes ni pelotas están depreciadas estamos hablando que los precios este están determinados por la dificultad técnica o artesanal para hacer un, una pelota. Una una pelota puede durar en su elaboración hasta medio año. ¿No? Este y el tiempo y el, el tiempo de elaboración este y la dificultad para conseguir el ule o la machacuana, este Puede ser determinante para los precios. ¿Por qué, por ejemplo, si son más baratas las pelotas de hule volcanizado? Porque se hacen rapidísimo, como decimos en caliente, y te pueden hacer una pelota que no te va a costar más allá de 100 pesos, 200 pesos. Pero si esa misma pelota fuera de hule, su precio estaría en torno a los 2 mil, mil pesos, de la misma dimensión que, que lo fuera. ¿Qué lo determina? Los materiales y el tiempo de elaboración, ¿no? Este, sí se necesitan para estas pelotas al menos tres meses para poderlas elaborar. Y, um, y lo mismo, los guantes, lo mismo las paletas, son verdaderas artesanías. Aunque parece una, una paleta simple, si ustedes pueden ver en la parte de atrás, este, tiene un fajado este, de cuero. Este, y un clavado, eh, que son pues, verdaderas artesanías, este, los guantes. ¿no? Ya no digamos el mazo, y ya les voy a poner los bastones. Un bastón puede costar entre 300 pesos y 3 mil pesos, este, cuando son muy elaborados. Y lo mismo, unos palitos del, para jugar este, estos juegos del cuilichi pueden estar entre 20 pesos y 200, 300 pesos, dependiendo de la madera. Dice sí, eh, Arturo Viesca, los teot la, las teotihuacanas son conocidas, pero no sabía de estas imágenes rupestres. Sí, bueno, sí, exactamente. Ahora lo que voy a hacer, Arturo, es que voy a regresar cuando regrese ahorita de la pausa para mostrar esas pinturas rupestres y a todos nos quede claro este qué imágenes son y qué contexto tienen, ¿verdad? Sí, el, 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 la manopla está en torno de los 3 a los 5 mil pesos. Y como te decía, la, manopa, la manopla grande para topar es la más cara. La más, eh, entre más chica es la manopla, más este, se abarata. Y ahora, ¿por qué se vuelve ahora este, doblemente caro? Porque el artesano ya falleció. Entonces, quienes las hagan o quienes las tengan, las, las se sobreprecian en el mismo mercado interno de los peloteros que juegan a la pelota mixteca. Exactamente, esa es una de las razones por las cuales nuestros juegos y deportes autóctonos no se han podido, digamos, estandarizar. Eh, no hay pelotas de hule para jugar. En, vamos a decirlo en todas las escuelas. Si se juega con la pelota de hule como se juega en tiempos prehispánicos, tenemos niños que se pueden lesionar, ¿no? Entonces no es tan fácil llevarlo a la, a la deportivización, ¿no? Esa es una realidad. Aún juguemos con, con la pelota volcánica, de hule volcánico, no es tan fácil llevarlo a los, a los kinder y a las primarias se ocupa cierta eh, preparación eh, yo diría, diría cuidado para practicarlos entonces ese es un factor determinante el precio los materiales y bueno por supuesto las reglas no bien eh, sin gracias doctor nada más quedaría pendiente lo de la pelota tarasca eh, qué preguntaban sobre la pelota tarasca Ah, antes de ah que se pudiera regresar preguntas. a la pelota Tarasca. Sí, voy a regresar. Gracias. A la pelota Tarasca porque ahí fue cuando se nos fue. Cuando se cortó el audio ya no escuchamos de qué se trataba. Gracias. Sí. Fíjense que ta, también acá regresó la la lluvia. Este, qué tenemos con la pelota Tarasca. Tenemos simplemente que es idéntico a la pelota Mixteca, solo que en este caso se juega este en tierra caliente en Michoacán que es una región que lamentablemente ha sido eh, copada por el crimen organizado lo que ha impedido el acercamiento este antropológico para poder registrar el juego sabemos poco pues dicho en términos vulgares del juego solo que es muy parecido a la pelota este mixteca se juega sin protección ni guante a mano pelona, como decimos. Este y se juega entre 5 y 5, pero también puede haber tiros entre 3 y 3, entre 2 y 2. Este y se hace mediante apuestas. Entre eh, sabemos que las apuestas van ahí, da los 20 mil pesos, 50 mil, o suelen apostar una camioneta. Esto hace que estos juegos mantengan una tensión. Este, y los que lo practiquen, pues no sean todos, sino solo aquellos que pueden apostar esas sumas. Ese es el caso de la pelota tarasca. Muchísimas gracias, doctor. Muy Luis Homero también está comentando que en Chichen Itza los artesanos venden las pelotas en mil doscientos dólares, algo así como veintidós mil pesos mexicanos. No, hombre, este, Luis Homero, este, y lo mismo que dice Donaji, pues sí, este, los que más suelen pagar y mantener estos sobreprecios son los americanos, quienes suelen llevarse las pelotas y buscar conseguir algún tipo de elementos de este tipo. Sí, este, se suelen elevar muchísimo los precios cuando este, estamos en regiones turísticas. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Bueno, estamos hasta aquí ya eh, con las preguntas del chat contestadas. No sé si quiera que eh, mandemos una vez el tiempo de receso. Sí. Perfecto. Entonces, pues nada más, les voy a pedir a todos, si son tan amables, eh, abrir su cámara, por favor, para hacer algunas capturas de pantalla. Recuerden que las evidencias siempre son importantes. En estos cursos, los que puedan abrir su cámara se los vamos a agradecer mucho. No la cierren luego luego, no cabemos todos en la primera captura. Por favor, no la cierren aún. Un momentito. No la no la cierren, déjenme guardar esta, por favor. Permítame. Voy a hacer la segunda. Sí, está inestable la señal porque arrancó con todo la tormenta aquí. En... Sí, toda la, la ciudad. Voy a tratar de, de moverme para... Me voy a mover para tener mejor señal también. Ahorita que regresemos, ¿vale? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, sí. pues vamos a regresar de receso a las 8.05, por favor. Hago una pausa. Muy bien, continuamos con la segunda parte de esta nuestra tercera sesión con el doctor Alejandro Olmos hablando del juego de pelota. Gracias. Muchas gracias. Este, déjame ver. Nada más este el, el sonido. Bien. Ahora el video también está allí. Eh, también tuve que cambiar de espacio. Este, maestra Ivonne, de hecho aquí está más claro. Por, porque comenzó la lluvia y está mala la señal. Bueno, Pero lo, lo voy a parar. Cualquier cosa estoy disponible. Ahora, eh, debido a que va a haber un, una especie de examen, vamos a decirlo así, eh, me gustaría eh, regresar para que tengan al menos datos simples, pero útiles para poder caracterizar el tema que nos ocupa, que es cuáles son los juegos. Mesoamericanos, dónde se juegan, qué evidencias arqueológicas hay de ellos, quiénes los jugaban, qué significaban, cómo se juegan, ¿no? Ya nos dimos cuenta que con la pura diapositiva es difícil poder eh, eh, explicar a detalle eh, cómo se completa la dinámica de un juego de principio a fin este lo vimos ahorita por ejemplo con el sistema de rayas lo vemos con el con el caso de las canchas o con la dinámica de dónde se saca este o cuál es el objetivo del juego eh, me gustaría entonces regresar este primero con la pintura rupestre y luego voy a hacer una pequeña recapitulación para que todos tengan firmes unos datos, ¿no? Entonces, voy a ampliar la pantalla. ¿Sí se ve ahí, Ivonne? Sí, sí se ve, doctor, gracias. Ok, bueno, esta es la imagen de una pintura rupestre encontrada en Queréndaro, en Michoacán. Yo he tenido la oportunidad de ir ahí a esa peña, se llama Peña Rajada, en Queréndaro. Eh, yo no las eh, he podido identificar he visto otras este pero estas tal cual digamos no me ha tocado caracterizarlas debido a que aparecen en un libro este y por la antigüedad del sitio este podrían fecharse este en ese contexto ahora si lo que trae es una pelota con bastón, y también voy a poner el caso de las eh, tumbas de Lopeño. Los jugadores, al parecer, traen unas paletas pequeñas este, que también pudieron haber servido, así como la pelota del valle, para jugar a la pelota. ¿Por qué lo decimos? Porque están las evidencias arqueológicas que nos hablan de al menos este, una variante este en esta cómo llamarle en este bastón, la pelota con bastón. Entonces, pasamos de la pelota que es, que se le pega con una parte del cuerpo a la pelota que se le pega con un protector. Este protector se va a convertir en una paleta y después se va a convertir en un bastón. Este no que se convierta de que pase de un estadio a otro pueden ser simultáneos los usos. Lo único que digo es que hay evidencia de pelota con bastón y de pelota con guante y simplemente de pegarle a la pelota tanto con la cadera como con la mano como con el antebrazo. Bien, aquí este voy a hacer un, un recuento para decirles primero que tenemos registrados en torno a 100 este, juegos autóctonos de azar y, este, y destreza de física y mental. Este, si sumáramos los juegos tradicionales, los juegos tradicionales son todos a, aquellos juegos que vinieron de Europa o de otras partes del mundo. Los juegos autóctonos son todos aquellos juegos que surgieron en, en nuestro contexto mesoamericano. Juegos que ya vimos son comunes y compartidos con este hasta la Patagonia y hasta Canadá. Les voy a mostrar algunos casos de juegos y deportes que se practican entre los nativos americanos. Principalmente el autor que les sugiero revisar se llama este este etnógrafo este pionero en la etnografía lúdica investigó todos los juegos y deportes entre los nativos americanos y qué fue lo que vimos que de acuerdo a los rasgos que presenta paul kirchhoff este el juego como el caso del ulama podrían considerarse no solamente eh, rasgos culturales distintivos de los mesoamericanos sino que trascienden estas fronteras no, Lo mismo, las evidencias materiales este, se tienen no solamente en el área olmeca, sino en Chiapas, y parecen ser el juego de pelota, eh, el juego más antiguo, estar, ya lo vimos, sujeto a los mitos de origen y fundacionales de los pueblos mesoamericanos. Principalmente el Popol Vuh nos habla del de juego de pelota. De hecho, la historia es este, eh, 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 cómo este, tienen contacto con el juego de pelota, cómo van a jugar contra la pelota, contra los dioses del, del inframundo y cómo los vencen. Entonces, reproducir el juego, esto me gustaría que quede claro, reproducir el juego es reproducir el mito. Y reproducir el mito es eh, como cumplir con la religión. Este, cuando cumples con la religión en tu casa, en la calle, cumples con el rito, eh, cumples con el mito, lo reproduces, este, estás, digamos, eh, reproduciendo la cultura, la estás aceptando y la estás reproduciendo. Eso era lo que hacían que el juego en tiempos mesoamericanos no solamente fuera religioso sino también tuviera connotaciones simbólicas astronómicas este yo diría vinculadas al calendario eh, y como está de por medio en este juego como en todos los juegos el azar entonces como dice bien el compañero debió de haber existido uno y más dioses vinculados a la superstición este en torno al juego ¿por qué? porque el juego aún sea hoy el fútbol o en tiempos mesoamericanos no se podía controlar el destino no se puede adivinar este, lo que iba a suceder en una guerra era imposible predecirlo entonces la predicción de el desenlace de un juego sí tenía que ver con una serie de supersticiones que se buscaban controlar. Por eso es tan importante el tema de las apuestas. El tema de las apuestas se va a volver relevante porque va a subir de tono, de nivel, vamos a decir, de, de adrenalina, este, la, no solamente ver el juego, sino participar de él. Entonces, participar del juego o ser espectador o simple apostador, este, va a generar toda una red de tejido social que digamos eh, mantuvo eh, el, digamos, el, el desarrollo del juego y del deporte de forma constante, porque algo que también suponemos es que el juego y el, el, juego y el deporte eran los lo que mantenían en forma. A, a las personas que además de trabajar en el campo tenían en determinado momento del año que estar en forma para ir a la guerra. Entonces, estar listos para la guerra era también estar listos para el juego. Y el juego es, además de un combate simbólico, un combate de destrezas este, físicas y mentales, en donde, en términos mesoamericanos, el azar o la suerte eh, pues jugaba un papel determinante muy bien hay aquí alguna duda algún comentario sí doctor Gabriel Arceo tenía mano levantada hace un momento Gabriel gusta servir micrófono por favor espero que ya se haya podido ver las pinturas rupestres bueno esas eran este bueno nada más vimos una imagen sobrepuesta esa es. eh, en una diapositiva, esa es la única que vimos, y ahorita estamos viendo la diapositiva de competencia femenil no ha avanzado de ahí en no, no, estado, no estamos... no ha avanzado, este, lo okay. único que quería era hacer la recapitulación de los datos decir además que a la fecha se tienen tres canchas de pelota registradas en Mesoamérica que como dije, se tienen evidencias, eh, tanto en figurillas como en pinturas rupestres, como en petroglifos, como en relieves, como en pinturas murales, eh, digamos, este, tempranas, y eh, una gran evidencia de más de 200 códices en los cuales se dibujan y se describe el juego. Y un solo lugar en Sinaloa donde pervive etnográficamente. Y este ya eh, contamos la historia de cómo en los últimos 50 años se ha rescatado este se ha re reinventado una variante en el área sur. Este del juego de, de con con bastón que es de lo que voy a hablar ahora, de ese sí tenemos muchas variantes en distintas partes. Ahorita las vamos a ver. Bueno, entonces me gustaría si ¿sí me puedes decir si se ve la ampliación de la pantalla. No, doctor, se sigue viendo con la serie de diapositivas a la derecha. Muy bien. Hay que darle ampliar. Ya sea, ahí está, ahí está. Eh, Gabriel bien. no abrió micrófono, pero teníamos a Iván Reyes con mano levantada también. Lo escucho, adelante. Gracias. Eh, entonces, mi pregunta es de que ¿cuántos juegos autóctonos se llegaron a registrar y cuántos perduraron hasta nuestros días? Eh, yo creo que en torno a 100. 100. 100 de ellos están vivos. 100 de esos juegos autóctonos están vivos. Y más y al... o menos esos mismos, de, de, de esa misma cantidad de juegos, por supuesto muchísimo menos, ¿no? Eh, una cosa es el número de evidencias, que yo diría, este, eh, son cientos o miles de evidencias, pero de juegos como tales, ¿cuáles se tienen evidencias? Pues yo diría que de unos 8 o 10 juegos, 15 máximo se tienen evidentes distintos se tienen evidencias materiales de cuál es el que más se tiene pues del ulama del ulama de cadera y del ulama este de eh, digamos de con, con guante mm. eso es lo, lo más que, que se puede tener evidencia tanto en pinturas como en relieves como este, básicamente de un juego, de cuál otro juego de los uh -huh. juegos de destreza mental, parece que quedaron muchos registrados en grafitos este, y en petroglifos, de eso estamos hablando de uf, como unos 200, 300 petroglifos esgrafiados y ahora hay muchos, pero que ni siquiera sabemos, como les mostraba, <coughs> un grabado en Tampico del cual no sabemos bien a ver qué juego es. Y por supuesto, este, hay una gran diversidad de, de pelotas, este, de implementos este, que no sabemos. Pongo el caso de, de las figurillas de tumbas de Tiro, pero muchísimas que se han interpretado como eh, bastones de guerra y que ahora pensamos que podrían tratarse de una especie de béisbol eh, mesoamericano. Eh, ya mostraré unas imágenes, pero en Tabasco se juega una variante donde ponen este, una pelota este, elevada sobre un tronco y le pegan con, con otra. Y este, al parecer en tiempos prehispánicos se hacía una pelota así, pero se le ponía una especie de cola para que tuviera movimiento. Entonces, las pelotas de cuero con plumas también eran comunes y no solamente uh -huh. las de hule. Y esas se les hacía uh -huh. golpear con distintas cosas. Eh, y bueno, eh, esto nos haría hablar, como te digo, de cuántos juegos distintos uh -huh. este, autóctonos hay, evidencias arqueológicas. Pues yo diría que como de unos 10, 15. 20 máximo juegos diferentes. Eh, ¿Cuántos están vivos? Muchísimos. Este, estamos hablando de, de cerca de 100 juegos, tanto de destreza mental como de destreza física. ¿Y eh, cuántos podría haber más? Pues yo también pienso que eh, si investigamos etnográficamente, todavía podemos encontrar muchas reminiscencias eh, en México y en América. Y... Lo mismo en evidencias arqueológicas, pero ya no cambiaría mucho el dato, ¿no? Esto quiere decir que por muchos eh, años que pasen, no creo que pasemos de esas 3000 canchas a las 4000, ¿no? Ese número más o menos se, se, se va a mantener, pero hablar de 3000 canchas este, eh, es hablar de, de que no sean sé, porcentajes de. De, de sitios arqueológicos, pero yo diría que de, de, de dos de tres sitios arqueológicos tienen cancha de pelota. Y entonces su relevancia en la vida social es mucha. La, la import, ¿Por qué estudiamos juegos incluso este, ahora? ¿Cuál es la relevancia de estudiar esta dinámica social? Pues que forma un eje transversal eh, en la cultura un eje transversal que deja evidencias materiales que tienen importancia arquitectónica, lo mismo que palacios, y que tienen una trascendencia religiosa. Entonces, debido a su importancia cultural, eh, es, es por ello que yo les invitaría a todos a acercarse, a practicar, este, a golpear este, una de estas pelotas en cualquiera de sus variantes y sentir estas, estas dinámicas y responderse ustedes mismos eh, muchas preguntas. Cuando, eh, digamos, yo ahora que he tenido la oportunidad, yo tengo primero la licenciatura en filosofía y la maestría y el doctorado en arqueología, pero he trabajado con el caso de petrogravados y este, sí. de arte rupestre, y he podido, eh, ya sea con microscopio o ya sea eh, a, a ojo o con lupa, poder notar las huellas de uso o de reuso de un objeto de un, o de un grabado. Eh, cuando veo las evidencias de, del juego de pelota o de, o de juegos, este, puedo ver el desgaste que hay en algunos implementos. También puedo ver ese mismo desgaste cuando voy y veo a los indígenas practicar sus juegos o cuando me toca estar en encuentros o cuando yo mismo desgasto uh -huh. mis materiales practicando estos juegos. Entonces, el desgaste o las lesiones que uno llega uh -huh. a tener al practicar estos juegos o los problemas y las dinámicas sociales en las que nos encontramos cuando jugamos en ellos. Y la otra, apuesten un día, apuesten 100 pesos, 50, 5 mil, 10 mil pesos, este, a ver quién juega a la pelota o mete un gol y verán la, cómo se incrementa la adrenalina y este, esto hace que estos juegos eh, se conviertan en verdaderos vicios este, y eh, sumado a la religión eh, eh, garantiza que formen parte de nuestro tejido social por muchos años. Bueno, ahí le dejo y voy a continuar. Eh, para hablar de estas variantes del juego de pelota eh, que no sabemos bien a bien, este, y pongo este caso porque este, este también se conoce como pelota vasca, este, y se practica en Europa eh, eh, y nosotros también lo practicamos con guante y, y lo hacemos rebotar eh, en un muro, en donde simplemente se pone una línea. Y, y dos este, pequeños este, flancos donde rebota la pelota. Eh, no sabemos, como les decía, si es mesoamericano o se hibridó con el europeo. Este juego es permanente este, y se podría confundir con un deporte tradicional, pero podría tener este, reminiscencias prehispánicas. ¿De cuántas formas se le pegaba la pelota? Ya les mostré en la primer lista que hay 15 y al menos en dos o tres casos de ellos eh, tienen tres o cuatro variantes, como el caso de la pelota purépecha, el caso de la pelota mixteca o el caso de la de Lulama. Entonces, este, eh, estas variantes nos podrían hablar de al menos 20 formas de pegarle a la pelota vivas, ¿no? que quiere decir que probablemente en tiempos prehispánicos había unas 10, 15, 20 formas de jugar a la pelota. Lo puedo decir porque hay datos etnográficos y arqueológicos que nos permiten hacer esa aseveración. ¿Nos dirían qué? ¿Cuáles? Ah, pues es que hay distintos tipos de pelotas, distintos tipos de guantes, estoy viendo distintos tipos de parafernaria en la cadera en las rodillas y en la cabeza, para pegarle a la pelota, en la mano. Entonces estoy encontrando muchas formas y bastones, muchas formas en tiempos prehispánicos de jugar a la pelota, que son contrastables con las evidencias etnográficas. Ese es el trabajo que no está hecho. Ese tejido fino de saber exactamente cuáles sí y cuáles no. ¿Cómo lo podremos lograr? Y esta es tarea para todos los compañeros, para todos los que se interesen en investigar. Podemos hacer un contraste de fuentes. Ah, mira este guante y mira esta fuente. Lo contrastamos y lo revisamos. Y así se pueden establecer, este, yo diría, luz este, y respuestas, porque por eso nos atrae también este tema, porque es una incógnita y un misterio eh, su origen este, y su significado, ¿No? Por ejemplo, ¿Cuál es el dios patrono de todos estos juegos? ¿No? Bueno, ahí está el rebote de Barbosa que se juega dos contra dos, tiene distintos nombres. Este, este, yo le he llegado a practicar, ¿No? También este, mi mi papá practicaba mucho este deporte. Y les voy a presentar ahora la carrera de bola o, o rarajipo a mí. Esta carrera de bolas se hace con una pequeña pelotita de madroño. Ya no la tengo aquí, se las muestro después. Con una pequeña eh, pelota de madroño que se va impulsando con los tres o cuatro eh, dedos eh, del empeine. Eh, y para que pueda tener una elevación, se utiliza una pequeña varita, como ven y lo que hace que el, el corredor la, ligeramente la, la, la levante y le dé una patada y la haga girar, perdón, la, la haga elevarse este, unos 3, 4, 5, hasta 10, hasta más metros, y este, pueda correr la bola, como se dice, y llevarla de pueblo a pueblo y de un día a otro estas bolas se suelen poner este en una ofrenda y se baila en torno a ellas. Este, porque hay apuestas o amarres, se le llama amarre o apuesta entre los rarámuri, porque antes de jugar este o de correr, ellos amarran una prenda con otra y cuando termina la contienda se desamarra la apuesta y desamarrándosela pues la desamarra el ganador no aquí tenemos este otra fotografía de la carrera de bola este se practica principalmente por hombres y a manera de analogía porque no sabemos bien eh, parecen también ya hacer una carrera de bola o hacer lo que podríamos decir una dominada con una pelota que si pensamos en términos de dimensión y, y si es una pelota de hule, pues sería una pelota de 4 o cinco kilos, que difícilmente serviría para hacer una dominada, pero no por eso no se puede hacer rebotar, ¿no? Y hacer malabares con ella. O llevarla corriendo, este, como pelota, este, como hacen, este, los raramuri. Aquí pueden ver un ejemplo de estas pelotas de Madroño. Eh, tengo la oportunidad de, de que me regalaron una de esas, pero la tengo ahí en una caja, es que ya no la alcancé a sacar. Eh, eh, estas, como les decía, se pone una ofrenda y una velación este, previo a la carrera. Vean cómo le ofrendan cigarro, le ponen este vino, este... Y eh, ponen las de estas y se ponen a danzar en torno a ellas. Aquí tienen el simbolismo, el, la ritualidad viva en torno a las pelotas. Este, también le suelen llamar jujame, ¿no? Jumame, Huma, perdón, al, al juego, ¿no? O rarajipo a mí, ¿no? Este, como ven, la, suele agarrar una velocidad. Este, fuerte y participan en ella no una persona sino un equipo porque el que se cansa se va hacia atrás y luego va otro tan larga es la carrera y es muy hermosa de ver porque las mujeres van alumbrando a los hombres a los jóvenes cuando la juegan y viceversa cuando este, las mujeres van, van corriendo los hombres las van alumbrando esta es una, una forma muy muy hermosa de ver el el, la pervivencia del tejido social, ¿no? Este, eh, aquí este, están en lo mismo, en Carrera Bola, en Cieneguita. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, lo escucho. ¿O levantó la mano? Eh, no en el chat, doctor, pero hace un momento regresó Gabriel Arceo, volvió a levantar mano. Sí, te escucho, Gabriel. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Ya se me fue la idea. <laughs> Muy bien. Ahorita la retomamos. Mira, yo sí, no. ah, dígame, dígame. Les recomiendo a todos que cualquier duda o comentario pues, lo anoten y en cualquier momento lo podemos este, comentar y um, seguir nutriendo la exposición. Ok, profe. Sí, 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 doctor. Además, le habíamos dado la palabra a Gabriel, pero no nos escuchó en ese momento. Ya después no, regresó perdón. y volvió a levantar mano. Perdón, andaba lavando los trastes. No, no pasa nada. nada adelante. No, no, una, nada más una pregunta, profe, ya me acordé. Es de, este, sí. es que estaba bastante confundido acerca de los, acerca, usted mencionó ahorita hacer la diferencia entre los juegos autóctonos y los juegos sí, sí. tradicionales. ¿no? como Exactamente, era lo que me traía ahí con el, como con la duda, ¿no? Y era muy importante para mí diferenciar entre uno y otro. Eh, yo lo que quería era preguntarle acerca de, de dijo anteriormente que el juego eh, acá en el sur, en, en el área Maya, juegos mesoamericanos, que todos eran considerados autóctonos, pero si no mal recuerdo, corríjame si no estoy en lo correcto, creo que había mencionado que, que el, el juego de pelota acá en el, en el área Maya no era considerado como autóctono, ¿es, es así o... Sí, exactamente tal cual. El, el juego Poc-ta-poc es un juego que podríamos llamar eh, un juego de rescate o de, eh, eh, ¿cómo podríamos decirle? Eh, es una reapropiación, no es una invención, o sea, no se lo inventaron como tal este, con reglas nuevas lo que intentaron fue este a partir de las reglas del juego autóctono en sinaloa generaron algunas variantes en la forma de golpear a la pelota y en la forma de llevar los puntos sí que hizo que el juego cambiara hasta de nombre por lo tanto no podríamos llamarle tradicional pero tampoco podríamos decir que es un juego con raíces pánicas. Es un juego de rescate tradicional, si lo, si lo queremos ver. ¿Por qué le decimos tradicional? Tradicional sería todo aquello que viene de fuera, pero también que tiene no más de 5, 10, 20, 30, 40 años haciéndose. Por eso el Poctapoc es un juego tradicional, porque es reciente, eso es todo. Eso sería, este, digamos, la respuesta de, de si en, en el área maya tenemos este, evidencias de lo autóctono. ¿Qué sí si te, tenemos en el área maya? Fíjate, muchos juegos parecidos al Patoli, que se le ha llamado Protopatoli, incluso ahora acaban de excavar este, con eh, el, el tren maya, acaban de encontrar en Campeche. Este, hace un mes, eh, como 8 o 9, les llaman patolis, pero son cuadrados, este, con cuadritos más pequeños cruzados por una cruz. Y se jugaba similar, pero no sabemos exactamente cómo, pero sí se jugaba similar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos muchos juegos que más o menos se juega como se juegan hoy. O sea, este eh, el pop pop más o menos se juega como se jugó el, el, el juego de pelota en el área maya, ¿no? Eso tampoco, no habría mucha, mucha, mucha diferencia, ¿no? Okay. Por eso es que si bien decimos que no es igual, decimos no es, no es original. Pero es, ese tejido fino es el que tú tienes y todos tenemos que pulir saber que cuando llegamos al área maya y vemos una dinámica este, no es eh, eh, de, no viene de origen prehispánico saber que en cualquier parte que estemos en México, viendo un equipo, por eso les mostré todos los equipos que hay ahorita de de, de Ulama ah, perdón que lo diga, por muy encuerados que estén vestidos uh -huh. este, eh, no es este el juego autóctono ¿qué es el juego autóctono? Aquel que pervivió en su contexto sin variación. Por ejemplo, los rarámuri, que aunque cambiaron ellos del, del área en la que vivían en el siglo V, pues, hacia el siglo XVII, y XVIII, eh, mantuvieron sus costumbres. Estas costumbres están vinculadas, curiosamente, con juegos que tienen que ver con correr. ¿No? Donde el simbolismo todavía permanece. ¿Qué nos llama la atención aquí? Que si hay un simbolismo hibridado, ¿no? Eh, que, que conecta hombres y mujeres en torno a la pelota, que conecta ofrendas, que conecta a personas haciendo apuestas, como ves ahí las mujeres son las que están llevando este las teas de de fuego, y los hombres van a cumplir esa misma se generen otro tipo, digamos, eh, como enamoramientos, este, como vulgarmente decimos ligues, este, como encantos y desencantos, como peleas entre ellos. Eh, y esto a mí me ha tocado verlo y vivirlo en distintos juegos y deportes autóctonos ¿no? Entonces, esa es una, una realidad, este, nuestros en nuestros juegos en torno a él se llama circuito este eh, porque a, algunas veces este, se tiene que hacer de ida y de regreso no como les decía puede durar este, hasta días y eh, hay, como les decía hay pausas donde se, se hacen este, masajes este temazcales este, formas para recuperar la energía. Este, son procesos entonces dignos de admirarse, eh, tanto en lo deportivo como en lo social. Esa es la riqueza de nuestro México, ¿no? No solamente, ah, sí están corriendo a la pelota, ¿no? Bueno, ahora este, les voy a poner el caso este, de eh, los purépecha. Esta fotografía es histórica. En 1984 los Purépecha se pusieron de acuerdo, porque es, eh, ellos también están divididos por cuatro o cinco regiones, este, se pusieron de acuerdo a las distintas formas que ellos tienen de reglas de jugar a la guarupa. La dimensión del bastón, el, lo, eh, la forma de, de pegarle, eh, la, el, el espacio, lo ancho este eh, que si se le pega tres veces antes de avanzar que si eh, uno se pone delante detrás que cómo se cobra una falta este cómo se hace una hachita con una raya un punto pues en el juego este cuando ellos lograron este ponerse de acuerdo en la fiesta del fuego nuevo eh, los purépecha pudieron hacer que su juego pasara de un juego de hombres como vulgarmente se dice este a convertirse en un juego en donde participan el día de hoy hay equipos incluso este de mujeres creo si no estoy mal aquí están los compañeros de Colima que tienen un equipo eh, de Guarucua que en este momento está participando va a participar del encuentro nacional indígena que se va a realizar en Campeche del juego de Guarucua también se realizó un torneo nacional hace como dos meses aquí en la Ciudad de México y se realizan encuentros estatales este y locales bueno es el juego yo diría junto con la pelota mixteca y el ulama más vivos este porque han sido eh, adaptados y adoptados por distintos estados al menos por 22 estados de la república que lo están practicando me voy a detener en esta imagen para mostrarle que estos se han interpretado como jugadores de pelota fechados hacia el 1500. Podríamos decir, este, también para el examen, que estas son las figurillas más antiguas fechadas en contexto arqueológico, descubiertas por el arqueólogo Arturo Oliveros Morales, este, y, y quien las interpretó como jugadores de pelota. Figurillas que están vinculadas este, o a, a, al, al periodo Olmeca. Ahora, esta, estas figurillas, eh, una de ellas parece portar un, una pala eh, muy parecida a la pelota del valle, ¿no? Ahí podemos establecer una analogía, o con algunas figurillas del periodo preclásico ah, aquí está, miren como les decía, yo he ido a las dos tanto a la Peña Rajada como a, como a la Piedra Grande este, están dignas de, de digamos de duda de cualquier tipo si son o no son es un bastón, si se parece o no este a un jugador eh, eh, o qué podría significar la otra es quién lo registró en qué año este, estos son reprografías no son la imagen en tal cual hace falta un, un nuevo registro si estas son de los años 40 50, quién sabe si ya se vean por la diagénesis entonces ese es el problema de muchos datos difíciles de, de corroborar su antigüedad bueno, pero de, de entrada no sirve para Saber que hay algunos personajes asociados a esferas y a, a bastones, ¿no? Que podrían significar este, en este caso, eh, elementos para golpear a la pelota, ¿no? Eso abriría la posibilidad de otros muchos elementos, como les decía, que se han encontrado en las tumbas de tiro. No todos tendrían que ser necesariamente. Pongo el caso del ejemplo del de abajo este de la cultura este eh, de que es de comala que trae un, un bastón eh, eh, como de forma de, eh, de pala que se amplía en la parte de abajo ese eh, es el que se ha supuesto eh, podría ser el béisbol eh, mesoamericano y discúlpeme la analogía pero el el deporte para nosotros más conocido que se le pega con, con, un, este, con una extensión este, es el, el béisbol, ¿no? Pero, ¿y quién sabe qué deporte sería? El caso es que en Tabasco juegan uno muy similar, ¿no? Y ahí en Colima se han encontrado muchísimos de ellos, ¿no? Ahora, eh, ¿qué juego este, sería? ¿Cuáles serían sus reglas? ¿Dónde se jugaría? ¿Pervive etnográficamente? Pues no. Eso todo podría generarse a manera de hipótesis, pero no porque eh, no sepamos que podemos negar esa posibilidad. Porque yo he visto etnográficamente, en el caso de Tabasco, un juego muy similar, con un, con un bastón. Bueno, vean ustedes est estos este, que se han interpretado este eh, Como, ¿cómo llamarles? Como bastones rituales. Yo me pregunto, ¿no serán estos acaso este, para jugar a la pelota? Tenemos solo como analogía jugadores jugando con, el, con un pequeño bastón o, o pala, este, eh, este códice del siglo XVI y. Esta pintura eh, mural teotihuacana fechada para el periodo clásico. Este, en ella se puede observar claramente eh, bastones rectos, eh, tal vez con una pequeña anchura en la parte de abajo, golpeando eh, pelotas que podrían estar eh, eh, envueltas podrían ser de trapo, y eh, eh, haciendo dinámicas eh, en torno a marcadores que ya vimos que pudieron haber servido, y todo lo hago al, a nivel de pudieron, porque no podemos asegurar más que lo que nos muestran las evidencias este, eh, que, que se contrastan unas con otras. Si ¿Sí había juegos en tiempos prehispánicos con un bastón, sí, ¿no? ¿Hay juegos con bastón el día de hoy? Sí. Entonces es un juego, el juego con el bastón, igual de simbólico y de importante que el juego con, con la cadera. Al menos hemos encontrado tres evidencias claritas. En tiempos prehispánicos con bastón, con guante y a la cadera. Esas son las más, diríamos, eh, representadas. pervivencia etnográfica, pues tenemos a esta comunidad de Angahuan, este, donde están jugando, bueno, siempre juegan aquí un torneo en plena lluvia, ¿no? La forma de jugarse, que está registrado en 1944 por eh, Bills Carrasco, es una forma circular, este, que para sacar un, un, un punto, imagínense, eh, habría que darle la vuelta a la manzana, ¿no? Ahora imagínate hacer tres rayas y que te las regresen y volver a la fase urra aunque aquí entre los purépecha no hay una fase urra este solo se establece a puntos y es curioso muchas culturas suelen jugar a 12 puntos a 12 rayas este muchas de las contiendas no, pero también es eso es variable el día de hoy se suele jugar a tiempos a tiempos de, de 15 minutos a 20. Eh, por eh, lado media hora, este así es como se juega el día de hoy. Y la cancha suele medir entre 15 y 20 de ancho por 100, 120 de largo. Y se juega regularmente de 5 contra 5. Vean, ahí estaría lo que sería la analco la parte del medio. Y, y donde está la camioneta, tendrías este la, la, la como le llaman el, el, el resto no este donde si pasa la pelota se tiene un punto un jachiraku todo vale para ellos donde pegue la pelota es válido y solo hay ciertos códigos para no levantar el bastón y generar con ello eh, una lesión porque un golpe con un bastón de estos no solamente te, te mata este te quebra el eh, el, el fémur este o te puede o ya han sucedido pues accidentes graves no entonces es un, es un deporte que aunque lo juegan sin protección deben de tener protección entre más protecciones tengan mejor eso lo digo para todos los que practican o quieren practicar estos deportes a mayor eh, implemento uses menor riesgo a la salud vean Cómo el juego está en la cultura quiere decir que como hay tanto pelotas grandes también les hacen sus pelotitas a los niños sus bastoncitos, ¿no? Para que desde chiquitos inicien con la dinámica. Esa es la cultura. ¿no? Muchas formas de, de practicar el mismo juego y de y desde pequeño involucrarte con se le llama con las etnomotricidades que son cierto tipo de acciones motrices vinculadas a un juego en específico. ¿Sí? Bien, aquí tenemos la rama femenil, que se juega con todo, como pueden ver, en los mismos contextos. A no más de, como pueden ver, de 50 años que se reorganizaron los Purepecha, los equipos femeniles han destacado. Esta sería más o menos la dinámica. En este juego es bien interesante porque en este juego hay un principio ético, como pueden ver. No hay juez. Cada juez es su propio juez o cada jugador es su propio juez. ¿Qué quiere decir que cada jugador sea su propio juez? ¿Alguien me podría responder eso? No hay respuesta a esa pregunta. Iván vos... Reyes está alzando mano. Adelante, Iván. ¿Sí, alguien que me pudiera decir por qué en este juego cada jugador es su propio juez. Pienso que al tratar de pasar la pelota, ellos básicamente lo tienen que hacer perfectamente, porque si no, pues obviamente perderían el punto o las líneas que hayan ellos este, acumulado. Pero como tal, pues básicamente como que siendo honestos en el, en el jugar, ¿no? No como tal que tenga que haber alguien que les... Eh, que les muestre que estuvieron mal o hicieron o perdieron puntos o líneas. Pienso, es mi teoría, pero no sé. Bien. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Efraín pues, de Colima. ¿Sí? Adelante, Efraín, por favor, abre el ¿Sí? micrófono. A ver. Oh, creo que ya, ya está abierto. Um, desde mi punto de vista y como lo hemos compartido acá en, en Colima, es que no hay árbitros este y, y tú juegas con, conforme. O sea, hay reglas, pero la forma en, en, que, en que uno decide cuando están bien o mal las cosas es por, por fraternidad, ¿sabes? Porque es, es así como nosotros lo vemos: es como un, un juego donde este, entra el honor de que tú no puedes men mentir dentro del juego porque está, tu, está en juego tu honor. Entonces, este, más o menos por ahí va la, la cuestión que, que nosotros, este, donde como aprendimos, es como lo hemos venido, lo hemos venido pues que practicando y, y difundiendo. Bien, bien. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? Adrián Camargo escribe la confianza de las personas. Bien. Bien los tres tienen razón porque vamos a volver a este principio ético en el juego de la guarucua pero también es válido en otros juegos autóctonos pero en el de la guarucua se vuelve en énfasis porque no siempre hay un vedor entonces eh, para poder hablar de ética entre los purépecha este de este honor social y moral que te da la integridad eh, se da o se evidencia mediante el juego quiere decir que cuando yo cometí una falta yo mismo detengo el juego cuando yo este, bueno, yo no finjo una falta y déjeme detenerme aquí con mucho énfasis para decir que el deporte más corrompido moralmente es el fútbol. Este es un deporte de profesionales donde se dedican a fingir faltas los profesionales. No importa que sea de la selección y que tenga 18 años o tenga 40, son expertos en intentar burlar o engañar al árbitro. Y todavía, como decimos vulgarmente, les aplaudimos o son nuestros ídolos, personas que están dispuestas a mentir y engañar para ganar. Esto no sucede en los juegos autóctonos. Esta es una gran diferencia. Otra de ellas es el consenso que puede haber para jugar cualquiera de las variantes que haya. Siempre es sencillo ponerse de acuerdo en el juego de la guarucua o en el juego del ulama con qué variante se va a practicar. Bueno. Paso a la diapositiva. ¿Alguien tiene un comentario más? Sí, doctor, hay algunas preguntas en el chat. Sí. Carolina pregunta de qué madera están hechos los bastones. Bueno, pues la madera suele ser, ahorita voy a poner, de hecho, la, la imagen siguiente. Aquí la pueden ver. Este, el si árbol, ve, gracias, principalmente de tejocote para que aguante los golpes, ¿no? Pero se suelen hacer de distintos materiales. Ahora, voy a regresar para decirles un poco la historia de este juego. Este juego, como, como les decía en el 84 realizó su primer encuentro en donde eh, digo entre comillas se pusieron de acuerdo, ¿no? para jugar a la guarua con reglas estandarizadas. Esta estandarización permitió que niños, jóvenes, este mujeres de distintos contextos sociales de otras ciudades del mismo estado de Michoacán como del país arraigaran el juego y, y lo buscaran ahora eh, convertirse en un deporte nacional este ya para el 95 se realiza como les decía el primer torneo y hace unos meses estuvimos presentes en el último que se realizó aquí en la ciudad de México donde este si no estoy mal quedó como campeón el equipo de los búhos eh, de Michoacán este donde este como ustedes pueden ver, este, los equipos de Michoacán se van a distinguir eh, por tener, pues, vamos a decir, a mayor práctica, mayor experiencia y dominio del juego. ¿no? Entonces ellos son los que suelen ganar, pero no, no siempre. Hay otros equipos haciendo la pelea o practicando bien la dinámica. Pueden ser tan hermosos y tan, tan, perdón que lo diga, tan enchulecidos que son obras de arte. Por ejemplo, este bastón que está aquí fue hecho por un artista de Pátzcuaro este que fue Premio Nacional de las Artes. Este, y el bastón, eh, pues, o sea, él me decía, pero puede costar más de 50 mil pesos. ¿Mm? Y un bastón que puede costar simplemente 300, 400 pesos. Ahora. Estas son las variantes que tenemos. Bastón y pelota de trapo, llamada pasiri akuri. Bastón y pelota de piedra, que se juega en Urío. O pelota de piedra, ¿no? Bastón y pelota de madera. Esta es, este, se suele eh, llamar este. Pasar, pasar o cutuá y bastón con pelota eh, encendida, que es la conocida como Guaruqua. Este, este o oh, eh, pelota encendida. Ahora antes se hacía este, con hilo este, de Nequén y el centro era de, de un capullo de capullos de mariposas. Lamentablemente, por la cuestión ecológica, ya no se hace ni se encuentran este, tantos esos capullos, entonces ya no las hacen de, de ese material, ¿no? Este, pero se, digamos que se suelen utilizar distintos eh, materiales como lazos, ¿no? Este, el, 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 la pelota se suele hacer del llamado colorín. O este que es una es una madera muy suave este la pasar cuota perdón me, me regreso sí la pelota de fuego y este eh, a esa simplemente se le pone gasolina y, este, y se apaga y sirve para alumbrar la noche tiene mucho simbolismo en la cosmovisión pura de pecha entonces es eh, muy interesante su su estudio. Ahora ¿qué, qué no qué nos espera que estas nuevas generaciones que han eh, se han renovado este eh, han renovado el juego eh, han encontrado una forma de apropiación eh, de la identidad y de desarrollo de su cultura. Entonces qué bueno que estas nuevas generaciones eh, que haya equipos que se nacionalice que ustedes sin ningún problema agarren un palo y, un, y una pelota e intenten practicarlo, ¿no? Y si no se acerquen a, a cualquier instancia, aquí en la Ciudad de México hay al menos tres o cuatro equipos a los que se pueden acercar, ¿no? Está el equipo Zipatli y está el equipo este, aquí en Milpalta, Tlaloc, ¿no? De los dos que tengo aquí rápido en la lengua, ¿no? Pero hay más equipos a los cuales se pueden acercar, que practican al menos dos veces por semana. Bueno, estos son los torneos que se están organizando, como les decía. Esta es la realidad del juego. Esta es la deportivización del juego. Esto ha permitido que ya se haya una industria de pelotas, de, de, de amarres, de técnicas de amarres que se han estandarizado este, y de bastones. Como pueden ver, no pueden ser idénticos unos a otros, pero este, se homogenizan en el juego. Como les decía, el principio ético, donde cada jugador es su propio juez, eh, a mí me ha permitido ver y vivir dinámicas este, pues muy eh, confortables, este, eh, porque al menos para mí eh, ver un partido de fútbol, aún sea de la selección, donde mi equipo o al equipo que yo le voy este, está haciendo, eh, fingiendo faltas, pues ni siquiera me... Eh, me, me permite gozar un gol ¿no? de ese equipo en fin, es, así es como yo percibo el, el juego a partir de, en este caso de las, eh, el desarrollo de las eh, motricidades de las eh, desarrollo de capacidades pero también el, el, en el desarrollo de principios y valores éticos ahí también es que uno se puede encantar o desencantar de un juego Bien, aquí tenemos este la guarucua, este, como les decía, vivo entre las mujeres purépecha. Como lo pueden ver, ellas se adaptan con tenis, ¿no? A practicar el fuego. Y algunas se ponen rodilleras. Esta es la pelota de fuego, apasiria kuri, era que les decía. Este, y está envuelta, como les decía, en un simbolismo que está vinculado al sol y a, la, a la luna. Este, que es digno de, de estudio no y eh, hay seguido exhibiciones de estos juegos pero eh, como el juego se practica no por una comunidad sino por al menos unas 20 30 comunidades en distintas regiones pues el juego eh, forma parte de las prácticas sociales y de los espectáculos y de la cosmovisión de los puras esta es la variante con la, con la piedra en Uribe. pas Paz Zacapu, chanaca. Zacapu significa piedra. Y chanaco a juego. Lo mismo que les mostraba en los torneos, aquí es donde se encuentran ahora. Y vean, este es el llamado palillo raramuri o rachuela en este se van a enfrentar como pueden ver equipos de más personas en, y aquí lo que hacen en lugar de pegarle tres veces en el aire antes de, de dividirse la pelota los purépecha, aquí lo que hacen es enterrarla en un hoyo este, y después la escarban rápido, rápido, el primero que la, des, la desentierra eh, el, la avienta hacia el lado contrario pues ahí comienzan las dinámicas también el, el terreno este es muy ambiguo suele ampliarse mucho a lo ancho y a lo largo ¿no? como les decía la cancha de dos o más kilómetros ¿no? incluye arroyos barrancos piedras árboles arbustos desniveles cercos todo donde se meta la pelota que sacarla no lo mismo sucede en en, en el en el rarajipo, a mí, ¿no? En la carrera de bola, donde quiera que se meta la pelota hay que sacarla, no importa que sea el río, este, uno se tiene que meter a, al agua y sacarla con el pie, con la misma técnica, no le puedes meter la mano, ¿no? Este Y va a ganar el que la lleve al lado contrario, ¿no? Ahí están las, con, las comunidades en donde se, se suele practicar, ¿no? Este, Oribo, Aporab, Acobiachi, saco Rocoiro, Rocoiribo, este, y eh, eh, principalmente en, en las eh, cabeceras eh, municipales, ¿no? Tenemos esta práctica. Ahora, esta también va a tener su analogía, ¿no? Eh, con tanto con el corozo, y ahorita les voy a mostrar con la que juegan los papay, y quiliguas, que en lugar de de pelota, juegan con un hueso, ¿no? Un hueso de animal, este, eh, en forma de círculo, o que terminan por hacerlo circular, ¿no? Bueno, está el juego del corozo, que se juega como les decía, con la, con una pelota con, este, hecha de, de, de amarres, pues, de, eh, de palma, y las mismas hojas de la palma van a funcionar, este, para llevar la pelota y en este caso sería una especie de acarreado el que serían, el que hicieran. Y lo juegan principalmente los niños, este, este juego, eh, en las eh, localidades chontales de Centla, el centro, Yonuta, Macuspana, Nacajuca, en Tabasco. ¿no? Entonces, interesantísimo este juego que me ha tocado este incluso practicarlo este, eh, y um, tengo por ahí un bastón de cogollo de palma. ¿no? Bueno, el juego del corozo eh, que tiene su analogía, como les decía, con el juego de la chueca que practican los nativos americanos en el norte de los Estados Unidos y con los indios sioux que juegan este famoso lacrosse, que es el que les decía que van a llevar a los Juegos Olímpicos, este, y por qué nosotros no tendríamos que llevar Juegos como la Guaróquita a los Juegos Olímpicos. ¿No? Ahí están eh, evidencias históricas del Juego de la Cruz, en donde no participa uno, participa todo el pueblo, todo el pueblo contra todo el pueblo, perdón que lo diga, es un desorden, un despapalle, todos por la pelota. Y como sea que le pegues, que la muevas, que la lleves para el otro lado, este, vas a tener, digamos, la victoria. ¿no? Y, y aquí está por donde la tienes que, ha que hacer pasar, que es un par de palos como una especie de portería alta. Y, y también los, este, los mayas, este, ahorita les voy a mostrar, juegan un juego muy parecido, pero donde tienes que llevar la pelota y la puedes llevar, pero con el exterior de la mano, no con el interior. ¿no? Ahí están este, jugando este donde les decía, este eh, y en estos juegos participan todos. Todos son juegos, imagínense, donde ya trascienden las reglas. No, si están jugando todos contra todos, pues eso es de que se avientan, de que se pegan, de que se vuelve una locura, ¿no? Bueno, encuentra también su analogía con juegos como el Palín que se jue que juegan los mapuche en Chile y Argentina. Ahí sobran las evidencias de, y ahí están las pelotas. No. Ahí están las evidencias eh, antiguas de 1825 entre los mapuche. Y aquí está el jaque o la peteca, que también, este, no sé si lo han visto, que lo venden todavía algunos artesanos, estas pelotitas de estambre cocidas con bolitas dentro. Otros suelen vender todavía estos amarrados con pieles y plumas. Estos juegos consisten en, en comenzar a golpear la pelota con una parte del cuerpo y con todas y no dejar que se caiga y estarla pasando entre distintos competidores. Lo, los dos juegos tendrían la misma dinámica y podrían hacerse una especie de voleibol donde se hacían pasar de un lado a otro por un equipo. Como este juego. Que se llama tapu, que se juega en este, por los zapotecos en Oaxaca, el cual consiste en golpearle con la parte interna del pie y hacerla pasar de un lado a otro. Es lo que podríamos tener más cercano a la imagen eh, donde un golpeador de, de está jugando, haciendo dominadas en una pintura mural teotihuacana. Ah, estos son los talleres que hacemos en la escuela. Eh, y para mostrarles ahí un poquito de, de, del juego del jaque o la peteca. ¿no? Y por último, les mostraría la variante llamada tembuchi, en donde también es una pelota este de, eh, de enrollados de hojas de maíz, este, y se puede hacer por equipos, también se puede hacer individuales o se puede hacer en círculos. Y se practica principalmente en las fiestas. Lo hacen los este, eh, eh, huicholes, ¿no? Y este que es precioso, en donde otra vez aparecen las porterías, y hay un puntaje. Si la pelota pega en, en el marco, este, si pega en medio, si las haces, no, si las haces pasar directamente, se van sumando puntos, ¿no? En este caso se hacen cinco. Este, y le puedes pegar con el antebrazo con el dorso o con el puño, pero no le puedes pegar con la parte interna de la mano. Este y este se juega en Sinacantán. Como estos puede haber otros muchos juegos de pelota perdidos, donde como pueden ver hay cancha, ¿no? o portería, perdón que lo diga, ¿no? Y hay hasta un juez, ¿no? llamado mol. Este, este que es el Juli Juli el Julu Julu, este que son dos juegos de que juegan los chontales en donde pues básicamente es aventar la pelota de un lado a otro y cacharla con el sombrero. El sombrero ya es una introducción moderna, este pero pues el mismo juego tiene este otra variante que es el hulu, hulu, donde simplemente se avienta la pelota y se cacha con la mano. No hay otro este, eh, eh, efecto más. Bueno, aquí terminaría mi presentación y con esto les estaría exponiendo todas las variantes etnográficas y su posible vinculación con lo arqueológico de los juegos de pelota. doctor muchísimas gracias por lo que nos ha presentado el, el día de hoy en esta ocasión. muy interesantes estas fotografías, estas variantes, sin duda alguna. hay todavía, pues, algunas inquietudes uh, por aquí al, al, al respecto. Carolina sí. preguntaba por qué decían que era el juego de la pelota, perdón, que, que es el juego de los bastones y no juego de pelota. Eh, el juego de pelota implica el juego del bastón con la pelota. ¿Sí me explico? Ahora, el juego del, del, del bastón con la pelota, ya vimos que tiene al menos unas 10 variantes, si no es que más. ¿Verdad? Pero bueno, todos serían juegos con la pelota o con una pelota y con un golpeador. Ahora este golpeador o rebotador es tu propia mano sin nada, con un guante o con una extensión. La extensión es el bastón. El colorín, sí. este sí sí es venenoso. Sí, las semillas de colorín son venenosas. Y bueno, eh, Bai Cristina, de hecho, mandó una imagen al grupo, ya, ya se la reenvié, donde menciona que se jugaba mucho el hockey en la plaza principal con los adolescentes en los 90 en San Miguel de Allende. Mira qué, qué bonito detalle, pues mira, este, si estos juegos pervivían eh, o deben de, de mantenerse, se mantenían vivos en las plazas públicas, en los jardines. Y los debemos de, de revivir, de revitalecer. Nosotros debemos de salir con nuestro hack y, nuestro, y, y hacer que estos juegos se mantengan. Porque todavía, están en, todavía se venden por ahí, pues andan por ahí muchos. Se pueden conseguir muy fácilmente. ¿no? Practiquémoslo, esa es mi propuesta. Este, si lo vio este, Bail, Cristina por allí, que consiga uno y que se ponga a jugarlo. Si tienen niños, consígales estos juguetes. <laughs> Gracias, que jugaban en su tiempo libre en la universidad sí yo también en la, en la prepa eh, en, la, en la prepa lo llegué a jugar no este, tanto en Guadalajara como aquí en la Ciudad de México sí pues sí, efectivamente. viene de, del grupo de pelotas prehispánicas las pelotas prehispánicas ya lo vieron ustedes no solo eran de hule eran de trapo eran con fondo de este, eh, eh, digamos, con fondo ligero, ¿no? Este, y había muchos, eh, y con recubrimientos de piel. La primer pelota que se inventó allá en, en Europa este, era de eh, el estómago de un animal amarrado, ¿no? El cuero. Bueno, Bien. ahí le dejamos entonces y le seguimos claro mañana. Que sí. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias a todos, sobre todo pues al doctor Olmos por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Que descansen y nos vemos mañana.